Como estaba establecido al cumplir un año de haber sido nombrado como alcalde del distrito, el mandatario local realizó la rendición de cuenta de lo que fueron los gastos y entradas en los diferentes rubros que se destinan en la administración. Financieramente hay una recuperación en la destinación de los dineros, esto ya que se han hecho los pagos correspondientes adeudados, pero aún así se cuenta con un déficit de 30 mil millones de pesos. Financieramente estamos recuperando la financia del distrito, tenemos un déficit de cerca de 196 mil millones de pesos, lo disminuimos en 30 mil millones de pesos con respecto al año anterior, pero lo más importante es que en el año 2016 se logró un equilibrio financiero entre los ingresos y los gastos. De hecho, queda un superávit de cerca de 30 mil millones de pesos, y eso quiere decir que las finanzas del distrito se están recuperando, y yo creo que en un tiempo no superior a unos 8 años ya las finanzas pueden estar saneadas. Con respecto a las deudas generadas en el año 2016, se logró cancelar todo en su totalidad. Aún se continúa trabajando por realizar la cancelación del año 2015. Con respecto a las deudas, por ejemplo, deudas desde el año generada en el año 2016, quedaron completamente pagadas en el 2016, excepto algunos bienes y servicios que no se recibieron. Y con respecto al gran déficit que tenía la alcaldía en el año anterior, que era el orden de 226 mil millones de pesos, cancelamos 30 mil millones de pesos, es decir, que el déficit se disminuyó en 30 mil millones de pesos. Y como está contemplado en el plan de desarrollo, esperamos en este 2017 seguir disminuyendo el déficit. Y para ello vamos a hacer un programa de saneamiento fiscal y financiero que estamos próximos a presentar al Consejo para, de acuerdo a ello, establecer una programación de pago por grupos de acreedores y de tal forma que cada acreedor tenga claro en qué fecha se le puede pagar. Pero ese tema no lo alcanzamos a pagar en este gobierno. Es posible que algunas deudas queden para las fechas posteriores a este gobierno. El financiero Wilber Medina expresó que al momento no se le adeuda a ninguno de los trabajadores de la alcaldía distrital.